La presentamos bien, correctamente. Sonia Recabarren está actualmente a cargo del hogar Vaperón. Allí siempre le decimos el hogar de ancianos, ¿no? Ya quedó en el imaginario colectivo el hogar de ancianos. La residencia Eva Duarte de Perón. Ahí está, ese es el nombre correcto. Pero también ahora va por otro objetivo que lo tenías ya desde hace tiempo, ¿no? Que es llegar a la intendencia de Caucete, tu departamento. Así es. Bueno, estamos trabajando firmemente en terreno, en territorio, para llegar a la intendencia del departamento, recorriendo los distintos barrios, llevando la propuesta, pero sobre todo escuchando a los vecinos de Caucete, ¿no? Estamos practicando esto de la escucha activa. Nuestros vecinos quieren ser escuchados y es importante que como funcionarios nosotros estemos atentos a las necesidades para trabajar en conjunto y llegar a las soluciones, ¿no? Hemos recorrido ya todo el departamento. Y bueno, ahora ya más firme en lo que es la etapa más fuerte de la campaña. Sí, ya porque prácticamente es la recta final, digamos. La recta final. Nos parecía cuando comenzamos en diciembre aproximadamente, noviembre, diciembre, nos parecía que faltaba tanto tiempo. Lo bueno es que hemos podido lograr esto de visitar. Hemos organizado puntos de encuentro comunitario, le hemos llamado PEC, en los distintos barrios, y estos nos están ayudando a acercarnos más a los vecinos, a escucharlos y a poder realizar pequeñas reuniones fortaleciendo esto, ¿no? Y bueno, llevando como principal objetivo lograr llegar a la intendencia, que este 14 de mayo pueda ganar las elecciones y bueno y poder lograr todo lo que los cauceteros quieren de acuerdo a la necesidad de cada barrio, porque si bien también aclaro esto, soy caucetera de nacimiento, nací en Villa Independencia, luego cuando me caso voy al centro de Caucete, pero nunca me fui del departamento. Claro. Es decir que diariamente recorro Caucete, sus calles, sus negocios y conozco las necesidades de los vecinos, pero en esto de estar en esta carrera en la intendencia, me ha llevado a estar mucho más cerca de ellos, ¿no es cierto? Y interiorizarnos de la problemática de cada uno de los barrios del departamento. Bien, ¿y qué es lo que pide el vecino de Caucete, Sonia? Si buscamos generalizar un poco, tenemos una zona urbana y otra zona más rural, bien marcada, ¿no? Bien marcada. Me tocaste un punto de el que más nos reclaman. En la zona rural, nos dicen siempre los funcionarios, se abocan a lo que es la diagonal Sarmiento, y nosotros quedamos desprotegidos de iluminación, de tema de cómo están las calles también, porque en la zona rural hay un problema grave que solucionar, que es el estado de calle. Cuando la calle no está bien, el colectivo no circula. O sea que los chicos se quedan sin escuela, quien tiene que trabajar no puede llegar al trabajo. Y bueno, es algo a lo que nosotros no podemos estar ajenos. Como funcionarios tenemos que estar siempre al lado y ese es uno de los reclamos, ¿no? Si bien hoy por hoy, en todo lo que es el centro de Caucete está realizándose una obra necesaria, como es la obra de cloacas, hay distintas versiones, gente que está enojada, gente que la necesidad de las cloacas es real. Sí. Pero bueno, ha habido algunas cuestiones ahí que tienen que ver quizás con la falta de comunicación, pero es un... realmente una inversión muy importante a través del gobierno provincial y la necesidad de cloacas. Uh-huh. Ina. Sí, Sonia Karina. Sonia Karina. Yo siempre la conocí como Sonia. Claro. Mire, ahí estoy en bici. Ah, qué sí, bueno. Esa faceta no la conocíamos. Bueno, claro. Bueno, sí, suelo hacerlo en mis tiempos libres, que no son muchos, pero allí estamos, esto fue el fin de semana, el domingo. Llegamos hasta Bermejo, San Expedito, acompañando a una agrupación ciclística que es Cristo Rey. Ellos hacen una promesa de todos los años ir en bici. Y bueno, acompañé algunos trayectos, tampoco le voy a decir que me fui todos los kilómetros. Pero bueno, allí compartiendo con vecinos, contándonos y recordando desde cuándo nos conocemos, recordando de que algunas veces, bueno, me conocieron, la mayoría... a través de trámites en desarrollo humano, que quien va al ministerio va por una necesidad urgente. Y bueno, esto nos ha llevado después a tener amistad y a continuar. Y allí estamos en Sáenz Peña, bueno, allí en nuestro partido, nuestra sede
partidaria, asesorando sobre trámites, otorgando algunas gestiones que hemos realizado a través de los distintos ministerios de la provincia de San Juan. Y bueno, esto de estar compartiendo con los vecinos y las vecinas es lo que más lo reconforta a uno, ¿no? Ese abrazo que nos alejó tanto en la época de pandemia y que hoy podemos volver a reencontrarlo y retomar. Sí. Exacto. Pero bueno, recién usted comentaba sobre la diferencia que quizás existe en Caucete entre la zona centro y la zona rural. Y zona rural tiene sectores quizás un poco abandonados, por así decirlo, ¿no? Como Bermejo, como Vallecito, que quizás tienen una gran necesidad de agua, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se va a trabajar en todo caso con esos sectores? Bien, estamos ya armando los proyectos porque sí, esa es una de las problemáticas realmente que hay que solucionar urgente. El tema del agua y tema de viviendas allí, porque los terrenos, bueno, hay que regularizarlos y poder construir, porque los vecinos de allí no quieren irse, y no es el objetivo que todos se vengan al centro de Caucete, sino que puedan tener su vivienda digna en el lugar donde habitan. La mayoría de los vecinos, por ejemplo, de Bermejo, Vallecito, viven de sus producciones. Tenemos artesanos, tenemos personas que realizan la fabricación de pan, de semita, que es tradicional en el lugar, y justamente hay que ayudarlos desde el gobierno para que ellos puedan mejorar esa situación justamente. Bien. Sonia, y para el vecino de la ciudad, hablamos de la zona rural, el vecino de la ciudad, ¿cuál es el reclamo, además de todo este tema de las calles y las cloacas que generan malestar, pero es una obra necesaria también? Bien, los espacios verdes, iluminados, lugares de recreación y esparcimiento para los niños y viviendas. Si bien el déficit de viviendas no es tan grande, pero sí para un sector, ¿no? Porque se ha trabajado en la erradicación de villas, que estos villas o asentamientos, perdón, ya no tenemos en el departamento de Caucete, solamente han quedado lugares o zonas muy aisladas, pero las personas que viven en el centro de Caucete y viven del alquiler, o sea, habitan en su casa alquilando, y si no, viven en una vivienda precaria detrás de donde vive su familia materna, paterna. En los grandes barrios como el Felipe Cobas, el Ruta 20, existe esta problemática. El Área 2, que es Ignacio de la Rosa y César Aguilar, y bueno, vamos a trabajar firmemente en cooperativas, en el Banco también de Materiales. Este proyecto del Banco de Materiales es para ayudar a este tipo de personas, ¿no es cierto?, familias que necesitan alguna ayuda para construir, pero no va a ser gratis, va a ser a través de una pequeña cuota. Ya el equipo está trabajando en esto para que no el Banco de Materiales siempre esté con materiales justamente y podamos ir solucionando a distintas familias esta necesidad. Bien. Sonia, y hay varios candidatos, porque todos sabemos que hay una nueva ley, hay un nuevo sistema, y hay varios candidatos que van por el mismo frente también para camino a la intendencia, y hasta la misma intendenta va por la reelección. ¿Qué te diferencia de ellos? Bien, si bien hay muchas mujeres dentro de las candidatas, es verdad. Eso me gusta, o sea, es importante. Bueno. Como mujer me siento en esto que nos tenemos que apoyar y solidarizarnos entre las mujeres, ¿no? No nos tenemos que hacer daño. Yo llevo mis proyectos y tengo un trabajo territorial de militancia desde hace muchos años, y sobre todo mi militancia ha sido social. Desde que comencé a trabajar no solamente en el Ministerio de Desarrollo Humano, llevo trabajo desde salud pública en zona rural, en Pozo de los Algarrobos, en Pie de Palo. Esto me incentivó a continuar con la política social. Y esta es una de las grandes diferencias, ¿no? Si bien no todos pensamos de la misma manera, estoy ofreciendo un municipio de puertas abiertas donde se ha reconocido y atendido de forma urgente quienes vienen de la zona rural por este tema del traslado, y sobre todo funcionarios que sean del departamento de Caucete y que conozcan cada uno de los barrios y sus realidades. Bien, ¿cómo vas a seguir la campaña ahora? Ya que recién hablábamos que estamos en la recta final, ¿cómo la van a fortalecer? Bien, seguimos con las visitas a los, a los barrios para seguir conversando con los vecinos y apoyando también. Toda esta campaña estos meses nos ha llevado a trabajar mucho con el deporte en distintas disciplinas. Hemos realizado campeonatos de futsal, de fútbol, esto del ciclismo, trekking, que es una de las
de los proyectos que tenemos, porque en Caucete tenemos lugares muy importantes, sí, 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 muy y lindos, que tenemos que explotarlos, ¿no? A través del turismo y mostrando cada día lo que nosotros queremos hacer cuando lleguemos a la intendencia. Esto del aporte y apoyo a las instituciones deportivas para nosotros es muy importante, para insertar a los niños, a los jóvenes y sobre todo lograr ese objetivo que queremos, ¿no? Que los chicos no estén en la calle, poder sacarlos de adicciones, que es una realidad y que existe en todos los departamentos, el nuestro no es la excepción justamente, pero tenemos que ponernos a trabajar firmemente en esto. No solamente la prevención de adicciones, sino tenemos proyectado un centro de atención a las personas con adicción y como estoy trabajando con adultos mayores hace 7 años, claro, un centro también de día para personas mayores va a ser nuestro objetivo de que podamos realizarlo en el departamento. Para eso ya realizamos capacitaciones, estamos trabajando con controles gerontológicos a centros de jubilados, a distintos adultos mayores de los barrios de Caucete. Bien. Bueno, para terminar, ¿sí? Sonia, si nos puedes comentar un poco sobre quién te van a acompañar allí en la lista. Veíamos algunas de las imágenes. ¿Quién te acompaña justamente en esta lista, no? Bueno, en candidato a concejal en primer término es Franco Bufagni, es un empresario del transporte del departamento de Caucete y representa más que nada a la juventud, ¿no? Bien. Es un joven. Bueno, en segundo término, Adriana Ginestar, compañera y directora de la mujer. Uh-huh. Pedro Gómez es una persona muy, muy conocida y querida en el departamento de Caucete, es profesor y también productor. La doctora Miriam Ábrego, uh-huh, es una abogada que uh-huh responde a lo que es el peronismo histórico. Hemos tratado de en la lista. Todos los sectores. Exactamente. Uh-huh. Fabián Muñoz es una persona que practica deportes, justamente es el presidente de esta federación, esta agrupación ciclística. Bien. Bueno, Marcela Ochoa, Gustavo Agüero, serían los titulares en la lista de candidatos. Muy bien, bueno. Bien. Muchas gracias. Buenísimo. Todas personas con sí muchas ganas de trabajar sí por Caucete. Todos vecinos muy comprometidos. Muy comprometidos. Bien, y de diferentes ámbitos, por lo que veo. Ese fue el objetivo, buscar personas de diferentes ámbitos y, bueno, incluir en la juventud, ¿no? Porque a veces decimos que trabajamos, que tenemos que tener en cuenta a la juventud, pero le estamos dando la oportunidad de que ellos sean parte y estén en la mesa de decisiones. Muy bien, Sonia. Bueno, éxitos entonces en este camino, nos seguiremos conectando en el transcurso de esta campaña. Muchas gracias por visitarnos. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bien, José, ¿seguimos con información? Con información, Vanessa, y le vamos a dar el momento y la bienvenida a Josué Lima. José, venga por acá. Entonces, muy buenas tardes. El momento, ¿cómo estás, José? Un gusto. ¿Todo bien? Muy buenas tardes. Para el momento, sí, del deporte. Así es, sí, justamente tenemos mucha información respecto a deporte. Sí. Lo más interesante y lo inminente ya es el partido de San Martín, uh-huh, que a partir de las 21:10 estará enfrentando en el Hilario Sánchez a Nueva Chicago. Bien. Sí, un duelo trascendental. Ambos con posibilidades de subir, escalar las posiciones. Sí. Y bueno, ahí tenemos algunas placas y tenemos la formación prácticamente confirmada, casi, ¿sí? Sí, por César Monasterio. Bueno. Que bueno, justamente en el arco tenemos a Monllor. Sí. En la defensa, la dupla central de Aguirre y Mazuero. Los laterales, Molina de derecho y Bontempo de lateral izquierdo. También en el mediocampo estarán Blanco con Franco Gral. Sí. Que bueno, han tenido una buena participación. Uh-huh. El DT confía en ellos, lo vuelve a poner en el once inicial. Borassi y Sánchez estarán un poco desplegados por los costados para darle un poco de rodaje a San Martín por sí, esos sectores. Y sí. González, que estará de enganche, el número 10, que bueno, viene teniendo un buen desempeño en San Martín en estas últimas fechas, con Monasterio también en estas dos últimas. Y bueno, Franco, que bueno, va a tratar de meter esas goles. La que le lleguen, la que pueda tener San Martín. Todas las que le lleguen la tratará de meter al arco. Entendiendo también que en el banco suplente hay 3 sanjuaninos, uh-huh, ¿sí? Recordábamos lo que decíamos ayer, claro, de que bueno, cada vez hay más participación de la cantera verdinegra en el plantel principal de San Martín, en esta primera nacional. Y bueno, podrían ser parte de este duelo ante Nueva Chicago, duelo de verdinegros. Bueno, hablamos de sí, Peraitá, sí, 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 y también hablamos de Nahuel Tejada, ¿sí? Que han estado, que la han
Que van a ser opciones, sí. Entonces, en todo han caso. Han sido opciones y, bueno, cada vez que les ha tocado, sí. Le han respondido de la mejor manera. Uh-huh. Así que, bueno, ahí tenemos esta información, la formación de San Martín, uh-huh. Que, bueno, estará enfrentando, como decíamos recién, a partir de las 21:10 a Nueva Chicago, un duelo que, decíamos, sí, va a dar que hablar, va a ser difícil, sí. Porque como decíamos ayer, Nueva Chicago está peleando los puestos. Está solo a un punto de San Martín, la tabla de posiciones. No va a venir a pasear a San Juan, va a venir a buscar los tres puntos. Y bueno, en un instante nada más estaremos viendo cómo se desarrolla este juego. Sí. ¿Sí? Para todos aquellos hinchas que no tengan la posibilidad de ver, bueno, de ir al estadio, ¿sí? A ver el partido por laburo o demás. Bueno, pueden observarlo por la pantalla de Teis Sport. Exactamente. ¿Sí? Lo van a estar pasando por en directo. Sonda que va a estar siguiendo el minuto a minuto. Así es. Sonda Diario también, lo que está pasando minuto a minuto. Sí, por Sonda Diario vamos a estar en el minuto a minuto de todo lo que suceda en este partido. Exactamente. Bueno, Josué, no te despedimos, pero nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más información de deporte, de política, de economía y todo justamente lo que sucede con la Semana Santa también, previendo lo que va a suceder este fin de semana entonces en San Juan. Pausa, ya volvemos, Josué. Dale. Vamos. En Pocito, seguimos trabajando en la mejora de caminos. Finalizamos las obras de pavimentación de calle David Chávez, que se suma a las mejoras realizadas en calles 7, 8 y 12, como también otros sectores, en donde se concretaron trabajos de bacheo. Estamos trabajando en calle 8, sector comprendido entre San Miguel y Canal Céspedes, como también en Vidart, entre 12 y 13, que próximamente serán asfaltadas. En Pocito, trabajamos los caminos que conducen al futuro. Armando Sánchez, Intendente. Que quieras. El blend que quieras. Porque la vida es todos los días. Bodega Canciller. Usemos el agua potable con responsabilidad. Evita derrochar con estos consejos. Cerrá el grifo mientras enjabonás los platos. No dejes agua corriendo si no la utilizás. Revisá las cañerías de tu hogar y asegúrate de que no haya pérdidas de agua. Una gotera puede desperdiciar hasta 5.000 litros en un solo día. Cerrá el grifo mientras te cepillás los dientes. Utiliza un vaso para tu limpieza dental. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. Nuestro país y la provincia atraviesan la peor sequía de los últimos 100 años. Derrochar no es una opción. OCE, Gobierno de San Juan. El Circuito de Salud Mujeres Más Sanas es una realidad en toda la provincia. La iniciativa que convierte a San Juan en pionera brinda tecnología de última generación en los centros de salud de la provincia, de forma gratuita, masiva y federal. Busca tu centro de salud más cercano en sisanjuan.gov.ar/mujeresmasanas. El cuidado de tu salud es nuestra prioridad. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de San Juan. El futuro está aquí. Carlos Munizaga, Rawson 2023. Con la
la app Ciudadano Digital, ahora podés realizar trámites personales desde donde estés. Como por ejemplo visualizar y descargar partidas de nacimiento, certificados de vacunas, boletas de rentas, certificados de avalúo catastral o recibos de sueldo si sos agente de la Administración Pública Provincial. ¿Cómo? Es muy fácil. Recordá tener a mano tu celular, tu DNI y cuenta de correo. Descargate la app de Gobierno de San Juan. Cliquea, ingresá a Ciudadano Digital. Seleccioná Crear cuenta CIDI y seguí los pasos. Sacate una foto frontal sin anteojos ni cubrebocas. Escaneá el código de barras de tu DNI. Ingresá tu número de celular y validalo con el código que te llegará por SMS. Ingresá tu email y validalo con el código que te llegará a tu bandeja de entrada.